Muy buenas tardes, damos inicio a este evento que tiene por finalidad buscar lo que es construir juntos un nuevo sistema de compras públicas. La finalidad de esta participación que queremos lograr con ustedes es que ustedes puedan colaborar, enviarnos sus aportes en todo lo que se refiera a los aspectos que ya estaremos analizando. Antes de ir avanzando con la exposición de esta tarde, quisiera darles pasarle la palabra al director nacional, el abogado Pablo Seix, para que nos dé sus palabras. Un momento. Muchas gracias, señor director nacional. Y justamente las palabras del director innovan lo que buscamos con este proyecto y fundamentalmente la participación, que es lo que más buscamos dentro de todo este proceso, es que puedan compartirnos a través de sus experiencias, en muchos casos, también y sus expectativas en lo que es este proyecto de reforma del sistema de compras públicas. Quisiera presentarles los objetivos de esta presentación, donde nosotros tenemos plasmados cuáles serían esos objetivos.
crear un espacio de participación de los diversos actores. En este caso también informarle que estamos trabajando por rubros, por grupos, diferentes sectores, gremios. En esta oportunidad nos toca profesionales universitarios, estudiantes, que para nosotros también es importante que puedan manifestar sus experiencias. ¿Qué buscamos con esto? Que ustedes conozcan que cuentan con un espacio para participar dentro de lo que es esa importante reforma de uno de los sistemas más importantes de nuestro país, que es el de compras públicas. Esa reforma no solamente engloba el aspecto normativo, sino también englobamos aspectos operativos y técnicos que buscamos sean analizados, sugeridos y propuestas para cambios. Otro de los objetivos de este encuentro es presentar cuál va a ser el mecanismo para recepcionar esas propuestas y, por supuesto, indicarles los plazos con que contamos nosotros como institución, de manera que podamos ir avanzando. ¿Cuáles son los temas que nosotros queremos analizar respecto a los cambios fundamentales que queremos darle a este sistema de reforma de compras públicas? Están relacionados principalmente con el régimen sancionatorio, lo que respecta a las incompatibilidades y prohibiciones, conflictos de intereses, información del proveedor, el proceso evaluativo en sí, en su generalidad, el aspecto competitivo también es un tema muy relevante que ya en la sesión de la mañana tuvimos algunos comentarios con respecto a esos proyectos o a esos aspectos que se van a analizar de este proyecto de cambio. Otro de los temas son cuestiones institucionales, informaciones respecto a la transparencia, el aspecto también de aplicaciones de procesos cuando son modalidades excluidas de la ley, las funcionalidades, digo bien, del sistema informático. Obviamente que todos estos temas son solamente enunciativos y no limitativos, por los cuales ustedes pueden proponer con respecto a otros aspectos también que estén relacionados, obviamente, con el sistema de compras públicas, que nos hagan a través de lo que es dentro de un formulario electrónico que está disponible en la página web de contrataciones. ¿Cómo sería la mecánica? Dentro de la página www.contrataciones.gov.pi deben ingresar, hay un banner publicitario que dice construyamos juntos un nuevo sistema de compras públicas. Al darle clic, ustedes podrán ingresar a todo un cúmulo de información relacionado con este proyecto tan importante que está liderando la Dirección de Contrataciones Públicas. Indica, hay un explicativo de cuál va a ser la mecánica de trabajo. También están los calendarios de encuentros, porque este es el segundo día que estamos llevando a cabo este tipo de encuentros, en donde se están presentando a los diferentes actores que nosotros queremos involucrar en este proyecto. Están también los temas a analizar, los temas que ya había mencionado, pero sobre los cuales ustedes pueden ir abordando en sus proyectos de propuestas. Por supuesto que buscamos que ustedes formen parte de esta modificación enviando sus aportes, ingresando al portal de contrataciones en el apartado enviar tu aporte, donde le aparece un formulario electrónico donde ustedes van a completar con sus datos de contacto. Es sumamente importante que puedan darnos sus datos de contacto porque dependiendo de las propuestas, nosotros nos gustaría contactar con ustedes para ahondar en más temas y eventualmente podrían ser convocados por la Dirección Nacional para trabajar en este proyecto de reforma de la Ley de Contrataciones Públicas. La fecha tope para la recepción de las sugerencias está establecido para el 10 de julio, que es una primera etapa. Nosotros queremos recibir los aportes de todos los sectores y también, por supuesto, del académico, que para nosotros es interesante, la propuesta dentro de este formulario que ya le había mencionado hasta esta fecha tope. Nos gustaría también saber si ustedes ahora mismo tienen alguna consulta en particular referente a la mecánica de trabajo, a los temas que se habían expuesto con respecto a los que vamos a analizar, de manera que ustedes puedan ya hacer sus comentarios y aportes, sugerencias también, a partir de esta reunión virtual que estamos teniendo ahora mismo. Entonces, si ustedes encuentran en el lado superior, inferior derecho, van a encontrar el icono de la manito, en donde pueden ustedes darle clic para que puedan levantar la mano y podamos nosotros habilitarles el micrófono para que puedan ustedes dar sus comentarios. Vamos a guardar entonces.
Estamos entendiendo que hay personas que se incorporaron recientemente a la reunión. Nos gustaría que podamos otra vez insistir de cuáles son los temas que nosotros queremos ahondar en lo que respecta a esta reforma del sistema de compras públicas. Como ya había dicho, la reforma no solamente va a estar basada en los aspectos normativos, sino también los aspectos técnicos y operativos que nosotros queremos ir mejorando a nivel del sistema de compras públicas. Entonces, quisiera reiterar y animarlos también a que puedan ustedes hacer sus consultas, dudas. Para nosotros es importante que el sector académico pueda también participar presentando sus proyectos, que nos puedan enviar en ese formulario electrónico que les había indicado desde el portal de contrataciones para que ustedes puedan conocer cuál sería la mecánica y también enviarnos sus aportes identificándose y dejando sus datos de contacto. ¿Cuáles son estos temas que nosotros queremos ahondar y de manera a ir ampliando esto? Son respecto al régimen sancionatorio, las incompatibilidades y provisiones para contratar con el Estado, el conflicto de interés, información de proveedores, el proceso evaluativo, otros aspectos también importantes con respecto a la funcionalidad misma del sistema informático. Estos temas no, reitero, no son limitativos, sino meramente enunciativos, de manera que ustedes puedan ir viendo otros aspectos que les gustaría proponer como un cambio dentro de lo que es el sistema de compras públicas. Avanzando con la presentación, una vez más quisiera mostrarles dónde se encuentra el banner y dónde necesitamos que ustedes puedan ingresar y remitirnos sus aportes. Dentro del portal público, a la mano derecha, van a encontrar el banner publicitario que habla de Construyamos Juntos un nuevo sistema de compras públicas. Ingresando ahí van a encontrar un apartado que dice envía tu aporte, se genera un formulario electrónico, dentro de ese formulario electrónico les van a pedir ciertos datos que a nosotros nos resulta importante conocer, como sus datos de contacto y el sector al cual pertenece principalmente, y además de eso su propuesta en particular. Y buscamos que con ellos nos puedan dar un aporte importante en lo que respecta a esta reforma. Sí, reitero, si hay alguna persona que quisiera hacer un comentario, nosotros le pedimos que levante la manito dentro del icono que se encuentra dentro de esta plataforma y nosotros le estaríamos habilitando el micrófono para que pueda hacer su consulta. Lo guardamos entonces.
Entendemos que no hay consultas. Realmente les animamos a que puedan hacer sus consultas a través de este sistema. Pueden escribirnos también en el chat dentro de esta misma plataforma para poder hacer sus consultas y nosotros las leeremos en voz alta si es directamente para todos. Lo que sí nos gustaría es poder tener un parecer de ustedes con respecto a los temas. De igual manera, lo más importante para nosotros son los aportes que nos estarían enviando a través de ese sistema, del formulario electrónico que está disponible dentro del portal. Y por favor, tengan en cuenta el plazo. El plazo, en principio, está establecido para el 10 de julio, en donde estaríamos haciendo un primer cierre de esta primera etapa, por decirlo de alguna manera, en donde estaríamos analizando todas las propuestas, que hoy es el segundo día y ya tenemos entendido que tenemos aportes enviados de otros grupos de trabajo, que para nosotros eso es sumamente importante, ya que estamos viendo el interés que tienen ustedes en remitir sus propuestas de mejora. Entonces estaríamos aguardando un momento más si hay alguien y en todo caso les agradecemos por la participación. Buenas tardes. Bueno, atendiendo a que no tenemos consultas, damos por terminada la reunión del día de hoy y cualquier consulta ustedes pueden conectarse también en los otros horarios que están establecidos en el calendario con respecto a los siguientes eventos. Entonces esperamos su participación y por supuesto la remisión de las propuestas. Muchas gracias y buenas tardes.